¿Qué tal, amigos de Influyo.com? Egipto se ha convertido en las últimas semanas en un campo de batalla entre las Fuerzas Armadas y los seguidores de Morsi. Recordemos que después de Mubarak, Morsi fue el primer presidente electo. Sin embargo, su gobierno se caracterizó por la búsqueda de controlar el Estado por encima de la ley, de restringir progresivamente las libertades civiles, en las cuales la persecución religiosa era constante y contundente. Hace ya 7 semanas, un golpe de estado militar apoyado por civiles logró derrocar a Morsi, lo que causó la cólera de sus simpatizantes, especialmente de los hermanos musulmanes. A partir de ahí, se ha desatado una ola de violencia en las calles, decretándose estado de emergencia por 30 días. Sin embargo, la lucha no ha sido solo entre el ejército y los simpatizantes de Morsi. Dentro de los más afectados han sido las minorías religiosas. Los hermanos musulmanes han identificado a los cristianos coptos como parte de los enemigos, ya que ellos participaron dentro del movimiento popular que llevó al derrocamiento del expresidente. Es por ello que se han incendiado iglesias y perseguidos cristianos. Esto no sorprende debido al lenguaje incendiario y sectario empleado por algunos partidarios de Morsi, que culpan a los cristianos de la represión que han sufrido. Esto lo ha declarado la subdirectora regional de Amnistía Internacional, pidiendo con urgencia la protección hacia las minorías del país. Pero dentro de esta violencia encontramos también muestras de humanidad por parte de algunos musulmanes en ciertos lugares. Por ejemplo, se han hecho cadenas humanas en torno a las iglesias para proteger tanto a los templos como a los cristianos. Vemos entonces que no podemos generalizar a los musulmanes como los persecutores de los cristianos. Ahora, partidarios de Morsi ha convocado a un viernes de mártires y se prevé una nueva ola de violencia ante la polarización de la sociedad y la falta de la coordinación internacional para hacer frente a la crisis. Para yofilio.com, Ana Rebeca.